Sin duda, ciertas cosas deben cumplirse a cabalidad. Cosas como detenerse a pensar en una imagen que nos da placer o reflexionar acerca de los límites de un cuerpo. Algunos creen que es posible estar en dos lugares a la vez. A esto se le llama bilocación. Y se asocia a los hombres y mujeres que las religiones consideran santos. Puede ser que el fenómeno tenga que ver con la santidad, o puede ser más bien que sea una especie de milagro que experimenta el enamorado. Esto podría explicar cómo es que justo ayer me encontré contigo en esta ciudad en la que estoy de visita. Estamos sentados en un restaurante comiendo pescado frito. Aquí nadie nos conoce y así está mejor. Así podemos vernos mucho tiempo, sin decir nada, hasta que uno de los dos no se resista y asalte al otro de manera un tanto intensa y alguien llame a la autoridad del puerto y nos detengan por escándalo en la vía pública. Y entonces vayamos a un lugar más privado, digamos una cueva o una gruta. Y ahí, mitad vestidos, mitad desnudos, nos amemos por largas horas. Por lo pronto, estamos comiendo pescado en un restaurante del puerto, pero creo que tarde o temprano llegarán las autoridades. El asunto de la medición es una constante entre los científicos. Esto no se refiere, o no nada más, a la organización de datos de acuerdo a una escala, sino a la observación. La concentración, la paciencia, la intensidad en la mirada es lo único que puede conducir a algún tipo de revelación. Esto lo dijo un investigador en un documental sobre los átomos y los quarks. Hablaba también de la materia y la antimateria, de lo creado y lo no creado. Eran datos científicos, lo sé, pero todo el tiempo sentí que hablaban de poesía. La piedad se refiere a la clemencia o a la compasión, es decir, al sentimiento que impulsa a una persona a tratar de aliviar o remediar el dolor del otro. En Michoacán hay un municipio con ese nombre, La Piedad, pero desconozco si sus habitantes la ejercen. Y también está la obra de Miguel Ángel hecha en mármol en el siglo XV, María tratando de aliviar el sufrimiento de su hijo. Escribo de esto porque he pensado mucho en las relaciones que se sostienen precisamente en la compasión, en aquellos cuyo amor se ha transformado en este complejo sentimiento y que, sospecho, se presenta en un alto número de casos. Diríase que esa noche el agua parecía brotar de un manantial ubicado a 100 kilómetros de Düsseldorf, en Alemania. El agua brota dentro de una cueva y recibe una gran cantidad de peregrinos en busca de sanación. Un minero retirado dijo a la prensa haber sanado de su espalda y una anciana haber recuperado la vista con tan solo frotarse con el agua. Esa noche entré al cuarto de baño como un verdadero peregrino en busca del agua milagrosa. Estaba de pie y el agua caía como un bálsamo sobre mi cabeza y resbalaba por mi cuello, mis hombros y de ahí al resto de mi cuerpo. Así fue durante algún tiempo. Luego salí, lentamente pasé la toalla por mi cuerpo y me recosté. Me recosté sobre la cama y dormí plácidamente pensando en el minero y en la anciana. No es que goce de gran popularidad, pero me han llegado muchos mensajes y ninguno es tuyo. Puede ser que tu auto esté descompuesto en alguna carretera y llueva tremendamente como cuando es julio y es temporada de huracanes y nadie sabe cuándo terminará el problema. Quizá te haya picado una avispa y todavía tengas el aguijón ahí, en el dorso de la mano, y eso te impide escribir o comer o hacer cualquier otro movimiento. Posiblemente no puedas escribir porque se te subió algo parecido a un humo negro a la cabeza, a lo más alto de la cabeza, y tengas bloqueado el sentido de la vista o algún otro sentido. Sé que estas son puras especulaciones, pero como no he tenido noticias tuyas, me pongo mal. Cuando uno piensa que está escribiendo de alguien más, resulta que la verdad es otra y que uno solo puede escribir de sí mismo.
Presumo que se debe a lo altamente egoísta que somos. Supe de un hombre que estaba muy triste porque tenía una mujer que había perdido la cabeza por algún vicio. El hombre difícilmente veía la luz del día. No probaba bocado. Dejó de ver a sus amistades. Perdió su trabajo. Se enfermó de pulmonía y casi pierde la vida. Todavía no sé la causa que une mi vida a la de este hombre del que estoy escribiendo, pero estoy segura que en algún momento encontraré un hilo que nos una. Quizá, pero no estoy segura. Yo también tengo un vicio y mi vida corre peligro.